a Navarro para llevarnos de viaje. Me encanta. ¡Hola, Marce! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Estamos todos listos en autos y por arrancar el recorrido por Puerto Rico. ¿Cómo arranca? Ven? ¿Cómo estás, Mari, Juli? Hola, bien, chicos. Todo bien. Bienvenidos. Todo bien. Hola, Marcela. Hola, Marisol. Hola, Julián. Hola. Hola, queridísimo. Bienvenido, José. Julio. José. Para los que me conocen desde pequeño, como sí. Billy Romero o María Adela López, pues esto es lo que va quedando de mí. Estás impecable. Casi 35 años aquí, viví la mitad de mi vida en Mendoza, la otra mitad en esta patria adoptiva. Y es muy emocionante tener la oportunidad de compartir con ustedes algo que se nos ocurrió ayer con mi hijo, que me está haciendo de camarógrafo. Y es dar un pequeño paseo por un sector de San Juan de Puerto Rico. La ciudad es muy grande, pero vamos a llevarlos hacia la parte histórica, que es el famoso Viejo San Juan. Dale, arranque, pongan primera. Arranca y nos vas contando. Si sienten un ruido grande y ven tornillos y cristales, pues es que chocamos, pero no, ojalá que no. No, por favor. Dale, vamos, mirá lo que es Puerto Rico. Andá contándonos, andá. Ya las palmeras me ponen de buen humor. Sí, las palmeras, el día, todo. Estamos en la costa norte de Puerto Rico. Este sector de San Juan se llama Miramar, a la izquierda. Un sector antiguo, bastante histórico también. Y del otro lado, hacia la derecha en este caso, está el sector del Condado, un sector de gente bastante afluente. Hay una laguna, que es la Laguna del Condado, que separa estos dos sectores de Miramar y Condado. Y vamos a entrar ahora a unos puentes que separan la Isla Grande de Puerto Rico del islote donde está el Viejo San Juan, que es donde nació Puerto Rico como ciudad. Tengo que aclarar que Puerto Rico fue una isla a donde llegó Colón en 1493. No me atrevo a decir que fue descubierta por Colón, porque ya la habían descubierto siglos antes las comunidades nativas, los Imneris, los Taínos, los Arhuacos. Y ahora estamos entrando a los puentes que conectan la Isla Grande de Puerto Rico, que tiene como 100 kilómetros de ancho por 50, 100 de largo por 50 de ancho. Y el islote de San Juan es donde se desarrolló la vida de esta isla hasta probablemente hace 150 años. Se abrieron las murallas del Viejo San Juan, que ya las van a ver, y apareció la Ciudad Nueva. Lo que están viendo son complejos residenciales, detrás de este, se llama Paseo Caribe, detrás de este complejo hay un famoso hotel, el Hotel Caribe Hilton, un hotel de los años 50, 1950, que es icónico, y estamos entrando al islote de San Juan. Aquí hay edificios muy antiguos, van a ver próximamente un parque Muñoz Rivera, que tiene la particularidad de muchas estatuas de próceres latinoamericanos, y no podía faltar la estatua de San Martín. ¿Está la estatua de San Martín ahí en Puerto Rico? Está la estatua de San Martín también, a la que puntualmente se le ponen algunas coronas de laureles en fechas señaladas. Sí. El consulado argentino en Puerto Rico cerró hace varios años, pero siempre hay argentinos de buena voluntad que vienen a honrar a San Martín. Te hago una preguntita. Cuando los turistas eligen, bueno, Puerto Rico para ir, ¿hay puntualmente una zona de la isla que es más visitada que otra? ¿Una parte más bonita? Todo Puerto Rico es muy turístico. La zona en el área metropolitana, en San Juan, la zona más turística se llama Ocean Park o Isla Verde. Las playas del condado también, pero son más pequeñitas. Ahí tienen el mar. Ese es el Océano Atlántico, porque en Puerto Rico el norte es el Océano Atlántico y en el sur es el Mar Caribe. Pero estamos en el norte de la isla, así que ese es el Océano Atlántico. Este paseo que bordea el mar es relativamente nuevo. Tiene un paseo específico para bicicletas. Hay un restaurante muy bonito
con vista panorámica al mar. Y lo que están viendo aquí a la izquierda son los edificios antiguos de un sector que se llama Puerta de Tierra. Se llama Puerta de Tierra porque cuando San Juan estaba completamente amurallado, hay una parte de las murallas que tenía una puerta que daba a tierra, porque todas las otras puertas daban al mar. Este sector tiene unas estructuras monumentales, incluyendo iglesias antiguas, colegios, la legislatura de Puerto Rico, biblioteca y el Centro de Convenciones de Puerto Rico, que es un edificio neoclásico, decimonónico. Van a ver ahora a la izquierda la Escuela de Medicina Tropical, un edificio neoplateresco del mismo estilo de lo que es la Mansión Arenas, o era la Mansión Arenas frente al parque. Y aquí a la izquierda está el Capitolio, que es un edificio monumental, es completamente de mármol. Wow. A la derecha hay un monumento aquí. Bueno, mira, ese señor levantando el dedo es Eugenio María de Hostos. Eugenio María de Hostos es un gran pensador y filósofo puertorriqueño que tiene un gran nexo con Mendoza, porque cuando él vivió en Chile, él fue el ideólogo del tren trasandino, el tren que conecta, obviamente, o que conectaba Mendoza con Santiago, y la primera locomotora que cruzó la cordillera lleva su nombre, es la locomotora Hostos, que está en un museo de Chile. Chicos, ¿no les parece que es como de ir, vienen esos bus turísticos que nosotros tomamos cuando vas a algún lado y que te llevan y te van comentando todo? Tal cual, pensé lo mismo. Es José Julio lo que nos está haciendo por Puerto Rico. Maravilloso. Porque además él es periodista, es editor de prensa de negocios, está a cargo justamente de toda una oficina que tiene que ver con comunicaciones de negocios, así que, digamos, está en su salsa, sabe de todo esto y le encanta. Así que por eso nos está haciendo este tour de esta manera. Estamos entrando al viejo San Juan, donde se cortaron las murallas. Las murallas son gigantescas. Y parte de lo que estaba en las murallas son los fortines. Estamos exactamente al lado del Castillo San Cristóbal, que es el más grande que tiene Puerto Rico. Está abierto a los visitantes. Los castillos, los fortines del viejo San Juan son propiedad del gobierno federal norteamericano, en realidad todo Puerto Rico es propiedad del gobierno federal. Y aquí, ¿verdad?, tenemos el edificio neoclásico del Centro de Convenciones del Gobierno, un edificio precioso. Y ahora vamos a subir la cuesta rodeando el Castillo de San Cristóbal para que vean las famosas calles del viejo San Juan. Ya ahí estamos viendo algo pintoresco, muy lindo, que lindo. Se ve más antiguo. Estas casas tienen en promedio 200 y 300 años. El viejo San Juan es patrimonio de la humanidad. Y aquí tienen ustedes las famosas garitas o bastiones, que eran los puntos de guardia. Mira ya, Javier. Sí, los puntos de guardia en la muralla. Aquí ya hay una zona acantilada. Hay una zona muy acantilada. De un lado, obviamente, está el mar y la muralla. Y del otro lado están las famosas casas del viejo San Juan. Son valiosísimas actualmente, tienen un precio promedio de $500,000. Son muy apetecidas por el turismo internacional o los inversionistas internacionales. Uh-huh. Y a la derecha, entre la ciudad y la muralla, hay una barriada que la van a ver ahora, la están viendo, una barriada humilde que se llama La Perla. Es una barriada muy antigua, centenaria, en donde se ubicaban los trabajadores del viejo San Juan, porque los grandes terratenientes vivían en estas casas, que muchas de ellas son mansiones en el interior. Supongo que guardan alguna similitud con las casas de San Telmo o algo así. Pero, o sea que, José Julio, es un lugar donde, digamos, se puede disfrutar del mar por un lado, que enseguida te vamos a preguntar cómo está la temperatura, porque como tienen los dos mares, ahí cuál es la temperatura de uno y de otro. Y también de todo lo cultural, digamos, es para quien busca esas dos combinaciones, digamos, es un buen punto para elegir como para ir a visitar. Correcto. Puerto Rico tiene mar y montaña a una hora, y tiene playas múltiples alrededor de la isla.
la montaña es una belleza también. La montaña tiene ríos, tiene cascadas, tiene selva. Y al final, estamos entrando al viejo San Juan ya, al final van a ver la gran extensión del castillo del Morro. Se llama Morro porque está en la punta de la isla, es la nariz de la isla. Y van a ver abajo, aunque sea de lejos, un cementerio histórico. Es el cementerio de Santa María Magdalena de Pasís. Allí están enterrados los próceres de Puerto Rico, la gente de familias muy antiguas en Puerto Rico. Es un cementerio que inclusive las primeras tumbas estaban hechas en la muralla de la vieja ciudad. Y el Castillo del Morro tiene un faro que no es original, es de 1898, cuando la guerra hispanoamericana. Hasta ese año Puerto Rico fue colonia española por más de 400 años y ahora Puerto Rico lleva 100 y pico de años como colonia también de Estados Unidos. A la izquierda hay un edificio enorme, es el cuartel de Bayahá, es un cuartel militar. Es el edificio más grande que han construido los españoles en América. Actualmente es un centro cultural, tiene museo, alberga la oficina de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Se hacen muchas actividades en el patio central. Y lo que tenemos delante son dos policías de Puerto Rico. Dime. Marce y José Julio, sí, se nos acaba el tiempo. La verdad es que recorreríamos Puerto Rico toda la tarde. Nos ha mostrado y nos has enseñado tanto, Julio, que estamos agradecidísimos. Esa es la palabra. Sí, así que te agradecemos, todos cordialmente invitados. Y antes de que me maten, pues déjame mandarles un saludo a mis amigos de mi amada Mendoza, a mis compañeros del Colegio Universitario y a Patricia de la Torre, que también fue la de este viajecito tan rápido. Quiero terminar con ustedes simplemente mostrándole una esquina muy significativa. Esta es la Casa Fuerte de Ponce de León, que es la casa inicial de Puerto Rico, del fundador de la ciudad de Puerto Rico, Juan Ponce de León. Gracias por la oportunidad. Un besote a todos. Gracias a vos, gracias a vos. Gracias a vos. Y a tu hijo que fue nuestro camarógrafo. La verdad que dan ganas de volver porque sabes muchísimo. Gran abrazo, ¿eh? Te muy bien. Tenemos que volver. Al frente de la calle van a ver una iglesia. Sí. Es la iglesia San José. Es la segunda iglesia más antigua de América. Y adentro tiene una parte gótica, que es la única iglesia en América que se hizo gótica en coincidencia con el gótico europeo. La están restaurando. Bien, vamos a esperar para ver esa iglesia porque ya nos la vendiste de tal manera que tenemos que llegar. Julio, nos atan. ¿A cuánto estamos de la iglesia? Aquí está la iglesia de San José. A ver. Ah, bueno. Ah, claro, valía la pena, ¿eh? Valió la pena seguir el recorrido. Gracias, José Julio. Gracias. Que estés muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias por un libro abierto. Mil gracias. Chao, chao. Chao, adiós. Chao, amigos. Bien. Marce. Julio, Marce, te saludamos a vos también y gracias. Chao, chicos. Hasta mañana.